Boys, you may remember, around the pool, many of the scenes were shot right there. Se utilizó para grabar chicos malos la película. Muchas de las escenas se grabaron alrededor de la piscina, chicos. Tal vez la recuerden por eso también. So, Will Smith and Bad Boys Mansion. The palms on front were imported from Angola at a cost of $10,000 each one, and there are 32. Las palmeras del frente, chicos, si la ven que es diferente a las demás, se importaron de Angola a un precio de $10,000 cada una y son 32. Saquen la cuenta. And the house at the back is just a greenhouse. Actually, the real mansion is on the corner. La casa de atrás es solo un invernadero, chicos. La mansión está ya en la esquina. In case you're wondering why the boundaries are so still and straight, you will have the answer right now. The owner, Dr. Philip Frost, is one of the inventors of Viagra. El dueño de toda esa tierra, chicos, es un científico y doctor. El Dr. Philip Frost, uno de los inventores del Viagra. Sí, tiene sentido, ¿no? Que tenga tanto dinero. ¿Y sabe por qué las palmeritas? Ahora sabe por qué las palmeritas están paraditas y derechitas, ¿verdad? Le pusieron un poquito de put some fire on it. This is the mansion, guys. $69 million. 69 millones de dólares. I know, it's crazy. Well, he lives there with his very, very, very happy wife, Patricia. Vive ahí con su muy, muy feliz esposa, Patricia. You might know why. Tal vez sepa por qué. Because of the palms. Por las palmeritas, por supuesto. Wow. Dr. Philip Frost Mansion. Now the next one is one of my favorites, with the lions on front, the sculptors. It used to belong to Mr. Blue Eyes from New Jersey. La siguiente de mi favorita, con los leones al frente de las esculturas, le solía pertenecer al señor de los ojos azules de Nueva Jersey, Frank Sinatra. A nice for sale. Ahora está a la venta. There is a sign right there. Hay un cartelito allí. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with sorrow and let me sing forevermore. Oof. I don't know the owner of this house, guys, but it's beautiful. No sé el dueño, chico, pero es hermosa. The house that is next to it, with the antenna on top and the balcony on the second floor, it was used to film Adam's Family Show. You might remember la casa pequeñita con la antena en el techo y el balcón en el segundo piso se utilizó para grabar la serie de televisión La Familia Adams, o Los Locos Adams, también conocida. The small one. Next to it, there is another beautiful mansion, all in white. Otra mansión hermosa, toda de blanco. The owner is the Hollywood actress, la dueña y la actriz de Hollywood, Elizabeth Taylor. Her husband, Eddie Fisher, gave it to her as a gift when they got married. Su esposo, Eddie Fisher, se la dio como un regalo cuando se casaron. By the way, she got married 8 times, and she kept the 8 houses. We call her the housekeeper. Se casó 8 veces y se quedó con las 8 casas, chicos. Hay que felicitarla, hermano. Récord.